¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un nuevo video de Guerra de Alianzas después de mucho tiempo. Y bueno, esta guerra fue increíble, incluido un jefe de guerra. Llevo 4 meses sin jugar guerra, estuve en hibernación, digamos así. No conocía los nuevos nodos, de hecho pueden ver de que ahí estaba leyendo los nodos de táctica de ataque, que yo no conocía que existía esto de acá. Aparte me di cuenta de muchos cambios que ya lo voy a ir mencionando, pero esta guerra ha sido muy buena porque me han tocado personajes muy complicados como Penny Parker o el Psycho Man, que son peleas que vamos a comentar en un momento. Y de hecho también hice varias peleas, no sé si quedé en mi pit, la verdad no me importa eso, pero bueno, me dieron el camino número 9 en primera sección y en segunda sección, ¿ok? La pelea contra Tigra en el camino número 9 es una pelea que yo estoy acostumbrado, porque ya saben de que yo siempre le he dado esta pelea. Y aparte esta Tigra tenía maestras suicidas. Tengo que aclarar que estoy jugando actualmente en Platino 3 y quiero quedarme en Platino o en Oro, porque no quiero jugar de forma tan competitiva, porque últimamente ando con muy poco tiempo y sería comprometerme en vano. Y aparte que también quiero traerles diferentes equipos para guerras, voy a tratar de llevar a diferentes personajes, entonces para eso requiero su apoyo. Ustedes coméntenme en la caja de comentarios qué trinidad o equipo de tres personajes quieren que yo lleve para el siguiente video de guerras, y el comentario con más likes o con más reacciones pues será el elegido, entonces ustedes comenten. Y bueno, me tocó después la pelea contra Visión Narcos. En esta pelea claramente activé la habilidad pelucha de Antorcha Humana, porque esta pelea sí es complicada, es una pelea que yo conozco bastante. Y aparte también me fui potenciado al máximo porque quería, no quería dar ninguna baja, que lamentablemente sí di baja en esta guerra. De hecho fue una pelea que la verdad fue muy complicada para mí, ya la van a ver ya. Y bueno, este Visión Arcus, como estaba en la fase de veneno, no podía golpearla con Antorcha Humana porque quería evitarme el daño necesario. Y aparte que en esta cuenta no tenía las maestrías de voluntad activadas porque las había cambiado porque estaba jugando algunas misiones acá. Y bueno, este Visión Arcus pues ya estaba a punto de ser derrotado. Antorcha Humana es un buen counter contra este Visión Arcus del camino número 9. También una buena opción para este Visión Arcus sería Capitana Marvel, ¿ok? Coloso también. Hull rojo más o menos, porque la pelea sería muy larga, especialmente en el nodo 2 de la sección 9. Lo que sí me he dado cuenta amigos es de que hay un nuevo nodo global actualmente, que es el nodo de altitud, que lo enfrenté por primera vez en esta guerra y encima como jefe de guerra, y también en la pelea contra Nova, que ya verán. Bueno, también otro cambio importante que yo noté en guerras fue que ahora te dan 6 cargas de energía y hay potenciadores más fuertes. Bueno, esta es la pelea que yo quiero analizar con ustedes, que sería contra Psycho Man. Esta pelea es en el su jefe central, donde va ganando acopio de poder cada vez que tú activas una mejora, ¿ok? Ahí lo pueden ver. Entonces, este Psycho Man, yo dije, a ver, ¿le doy con Magic o con Doctor Doom? Y pensé mejor que sería Doctor Doom, porque después tenía que darle un Nova y Doctor Doom lo destroza, ¿no? Y bueno, ese Psycho Man, como pudieron ver, tiene una habilidad particular que lo hace inmune al robado, o bueno, prácticamente inmune al robado de poder de Doctor Doom con el especial número 1, que justamente eso lo van a ver en un momento, y de hecho fue el motivo por el cual él me lanzó el especial número 3. Pero con ustedes quiero ir analizando esta pelea, porque yo tampoco no es que entendí tanto. De hecho, tuve que haber leído las habilidades de Psycho Man antes, pero no, quería darle, como que no quise leerla, la verdad, porque todo mentira. Y como pueden ver, pues sí, ahí le lancé el especial número 1 y no le robé poder. Me parece que es por la conmoción que él me dejó, pero a la vez yo pienso de que es por sus habilidades que él tiene, ¿no? Acá justamente estoy leyendo sus habilidades, que él tiene una caja de control pasiva, y que cuando está en la fase azul, que sería duda, los oponentes luchan de forma más defensiva, tienen un 70% de menos de probabilidad de usar un superataque y sufren una conmoción pasiva mientras bloquean. Pero según yo tengo entendido, cuando salió Psycho Man, él tenía una habilidad particular que él robaba poder o algo así. Eso debe estar en alguna de sus habilidades. Estoy justamente ahora leyéndolo porque me interesa mucho conocer este personaje, ya que lo vi un gran defensor para ese nodo central, ya que pues es inmune al robado de poder o al drenado, a lo que sea, pero es inmune a algo. Justamente ahora estoy leyendo para poder saber qué es. A ver, acá estamos leyendo. A ver. Porque yo recuerdo que sí tenía una habilidad particular.
Sí, los oponentes tienen un 70% de probabilidad de usar un superataque y sufren una conmoción pasiva durante los superataques, lo que reduce la presión de habilidades en un menos 75%, justamente en la fase amarilla. Esto es lo que me hizo, bueno, sufrir un poco en la pelea. La caja de control pasiva que está dentro de sus habilidades, cuando está en la fase de miedo, que por lo que yo me di cuenta, yo le iba cambiando las fases mientras terminaba los combos en golpe medio, ¿ok? Entonces yo recomendaría que terminen los combos en golpe débil o de plano no terminen los combos. Pero sí, como pudieron ver, después de que yo lanzaba un especial, me dejaba una conmoción. Por lo tanto, mi habilidad de Doctor Doom de robar poder con el especial número 1 no fue tan funcional porque tengo esa conmoción activada. De hecho, ahí yo justamente hice una pausa y tomé captura de pantalla para después analizarlo. Y bueno, como pudieron ver, pues menos mal que tenía el potenciador de poder activado. Perdón, el potenciador de indestructible. Porque si no, esta pelea yo creo que sí la perdía. Entonces, pues fue muy, muy buena idea darle con potenciador de poder. Después sigue la pelea que sigue adelante de su jefe central, donde va generando cargas de eficiencias y también tiene maestro de mezclas. Era un mordo y este mordo me estuvo troleando varias veces porque... de hecho, van a ver lo que pasó al final, que... acá fue el comienzo de la desgracia. Esta pelea fue muy mala a mi parecer, pero ya les voy a explicar lo que yo quería hacer, ¿ok? Acá, como pudieron ver, yo estaba fallando mucho porque estaba repitiendo acciones, por lo tanto el mordo evadía y me dejaba degeneración, porque así funciona el nodo de maestro de mezclas. Entonces lo que tenía que hacer acá era, pues, provocarle su especial. Ok, ahí le lanzé el especial número 2 y no sé por qué no llegó al especial 3, creo que es por el nodo, pero ¡pum! Ahí fue. De un solo golpe me mandó casi al KO, tengo 4% de vida y acá dije ya me la juego nada más porque es posible de que pierda la pelea. Entonces acá una interceptada, pum, otra interceptada, listo, termino el combo y listo, se murió afortunadamente. Porque si no esa pelea la iba a perder. Y lo que yo quería hacer ahí en la pelea contra Mordo era de que él me lance el especial número 3 y como tenía el potenciador de indestructible, yo le iba a revertir la curación, porque Mordo cuando lanza el especial número 3 y tiene debajo del 50% de vida, él puede activar entre 2 o 3 regeneraciones y con la habilidad de Antorcha Humana le puedo revertir la curación. Y se lo digo esto porque yo lo he hecho varias veces contra el Mordo del Abismo. Entonces esa era mi estrategia, pero el Mordo no ganó poder. Y esa pelea contra el Spider-Ham en el camino número 9 de la segunda sección, que ese nodo es el de retroturdir y que no puedo darle golpes mientras le hago parado, ¿ok? Porque si no todo el daño se me refleja, que justamente cometí un error ahí al inicio de la pelea. Pero Falcon ya saben de que es un excelente counter contra cualquier rival que vada. Y si es Miss Científico, perdón, es mucho mejor. Luego sigue la pelea contra Nova. Esta fue la primera pelea que yo le di al nodo de alto nivel o el nodo de altitud. Que ese nodo, la verdad... Está complicado contra algunos personajes, pero la mejor opción para evitar ese nodo, bueno, para contrarrestarlo, es simplemente interceptando, amigos. Solamente hay que interceptar o, en lo contrario, hay que calcular el nodo. Y ahí otra vez cometí un error tonto porque yo tenía idea de que cuando le daba el aturdimiento pasivo con Doctor Doom, ese nodo de antiaturdimiento no se iba a aplicar, pero sí se aplicó. Entonces comencé muy mal esta pelea. Es que créanme que no haber jugado guerras durante 3 meses como que sí me siento congelado, ¿no? Como que un poco manquito. Pero con el tiempo ya recuperaré el ritmo, yo creo. Entonces pues ahí le estamos dando al Nova. Y el Nova de Altitux funciona de esta manera. Cada 15 segundos va generando una carga de altitud. Y cuando tú llegas al medidor de combo 10, esa carga se le elimina. Es como jugarle a un Void técnicamente, pero más sencillo la verdad. Y bueno, lo complicado del nodo del Tiktok viene de esta manera. Cuando él tiene las cargas naranjas y él te da un golpe en bloqueo, como pueden ver ahí. Bueno, ahí no me bajó casi nada, pero cuando él te da un golpe en bloqueo, te puede bajar 1000 puntos de vida si es que él tiene 2 o 3 cargas. Va aumentando ese daño, entonces ahí está el detalle. Y para evitar de que te haga daño en bloqueo, pues simplemente hay que interceptar, ¿no? Y ahí otra vez manqué porque yo quería interceptarle, pero créanme que no he estado muy, muy fino en estas peleas de guerra. Porque... pues sí, se perdió un poco la práctica, ¿no? Pero ya con el tiempo ya vamos a ir recuperando todo eso. Ahí el Nova, por ejemplo, tenía 2 cargas de altitud. Entonces tenía que tener mucho cuidado de hacerle parado o no. Y ahí tenía imbloqueable. Entonces esta pelea no fue tan sencilla. Ahí no sé por qué me acerqué, la verdad. Yo quería como que hacer una maniobra, pero no me salió. Entonces ya tenía 3 cargas de altitud porque iba perdiendo el combo. Y acá la pelea se puso complicada. De hecho, acá fue cuando yo me preocupé y dije, ¿qué? ¿Será que doy una baja? Pero afortunadamente acá no fue la baja, amigos. La baja fue justamente en el siguiente nodo, ya lo van a ver ya.
De hecho, esa guerra me gustó bastante porque yo nunca le había dado a Psycho Man ni a Penny Parker en guerras. Pero esta Penny Parker es la subjefe central de la segunda sección de los caminos 7, 8 y 9. Que es simplemente cuando tú haces bloqueo, ella va a ir generando poder. Entonces esa pelea sí es complicadita porque el poder número 2 de Penny Parker son muchas ráfagas de daño. Bueno, son como pistolazos, entonces te puede cargar poder 2 tras poder 2 y vas a perder la pelea puro autobloqueo. O incluso te puede cargar el especial número 3. Pero me habían comentado los compañeros de la alianza y también había preguntado cómo darle una Penny Parker en mi grupo de WhatsApp VIP. Y todos me recomendaron que primero tengo que quitarle los escudos que ella va generando, ¿ok? Yo les digo esto porque yo, lamentablemente, hace mucho tiempo que no le doy a las misiones mensuales, entonces no conozco tanto las habilidades de los personajes nuevos. Especialmente, bueno, de algunos sí, pero de Penny Parker nunca la enfrenté en misiones mensuales, porque no la jugué, simplemente. Entonces acá tuve que darle un duelo antes, y ahí fue cuando me di cuenta cómo era que ella funcionaba. Pero acá no me percaté de que cuando ella lanza el especial número 3, su escudo lo recarga. Entonces ahí yo, de la desesperación, le lancé un especial número 2. Y vieron todo el daño que me hizo. Eso pasa por la habilidad de Penny Parker. Cuando ella te hace autobloqueo y tú le lanzas un especial, ella te va a dar, bueno, te va a infligir mucho daño energético. Entonces ahí está el detalle. Y es una muy buena defensora. Claramente en esta pelea la mejor opción sería un Corvus, pero yo no quise llevarlo porque no me favorecía tanto para mi camino, ¿ok? Entonces yo me la jugué con Doctor Doom y sí lo podía sacar la pelea, la verdad. Sí era posible, pero van a ver los errores que cometí. Como por ejemplo ahí que me demoré un poco y con demorarte un milisegundo el rival te va a hacer parada. Entonces acá ya dije, a ver, vamos un poco más rápido, listo. Y otra vez, lo golpe fuerte, le alejo y ahí activo su escudo. Entonces tengo que otra vez darle golpes en bloqueos porque si no me va a hacer bloqueo automático y va a ser peor, ¿ok? Y ahí pues fallé otra vez porque le di 4 golpes débiles. Esta pelea es de muchos errores, pero créanme que me sirvió para poder mejorar, ¿ok? Y acá otra vez le damos más golpes y ya le queda 0 cargas. Y acá fue donde me estaba arrinconando y yo quería ya quitarle el escudo. Y pum, otra vez que me hace bloqueo automático. Y vieron el daño que me infligió, 1395 de daño directo con un solo bloqueo automático. Es demasiado para hacer un 5 estrellas. Una Penny Parker rango 3 de 6 en defensa te debe estar haciendo entre 2000 de daño si es que te aplique el bloqueo automático. Entonces en esta pelea también sería buena opción darle con alguien que le quite ese bloqueo automático, ¿no? Un personaje que tenga un golpe certero en lo posible. Y pues ahí otra vez cometí un error y listo. El golpe fuerte contra la pared fue inevitable para mí. Y ya fallé y esta fue mi primera baja en esta guerra. Porque di otra baja, créanme. Por eso que les digo es que esta guerra fue desastrosa. Pero a la vez fue muy divertida para mí. Pero ya dar dos bajas en una guerra, pues sí, no es tan agradable, ¿no? Bueno, esta Penny Parker con Falcon, créanme que también fue una pelea sencilla. Igual ya le quedaba muy poca vida, pero yo creo que Corvus es la mejor opción en este nodo. Un Corvus con una carga lo hubiera bajado en segundos, tal cual. Nada más la golpeas en bloqueo y listo. Igualmente ustedes pueden comentar mejores counters para Penny Parker para poder ayudarnos entre todos. Bueno, esa pelea contra King Grux es el primer subjefe que yo le di. Que no me la asignaron, pero como estaba potenciado y aparte quería reivindicarme por la baja que había dado con Penny Parker, dije, a ver, le voy a dar a este King Grux y le voy a dar al MODOK de su jefe. Que el MODOK sí estaba complicadito, la verdad. Pero van a ver la tremenda pelea que me hice contra ese MODOK. Y bueno, este King Grux es una pelea muy sencilla. Es el nodo donde tiene salvaguarda de su jefe. Entonces esta pelea, como es muy aburrida, la recorté para que no sea tan repetitivo todos estos especiales de Doctor Doom. Ya que saben que es especial 3, 3, 3 y especial número 2. Entonces pues ahí pueden ver de que aún con el nodo de salvaguarda la pelea es muy sencilla con Doctor Doom. Simplemente hay que saber anular las furias y las regeneraciones. Y luego sigue la pelea contra MODOK, amigos. Esta pelea contra MODOK es en el subjefe de reto aturdimiento y aparte tenía nodo de altitud. Pero ya saben de que Falcon es un counter perfecto para MODOK. Por eso suban a sus Falcons, porque es un excelente personaje para atacar en guerra. Puede hacer muchos nodos. Entonces este MODOK simplemente tenía que tener cuidado del nodo de altitud. Y ahí pueden ver que se lo quité justamente porque llegué al mayor de combo 20. Es intervalos de 10 en 10, ¿ok? Y bueno, este MODOK ya tenía otra vez, bueno, se le había quitado el blanco fijado de Falcon. Entonces tenía que esperar a que se me recargue esa habilidad de Falcon. Y otra vez, acá lo que yo hago es dar un golpe débil al aire. De esa manera la inteligencia del rival se queda un poco tonta. Y ya tú puedes cargar el blanco fijado de Falcon, ¿no? Y otra vez mi orden de combo 30 y le quité la carga de altitud. Igualmente, yo, para poner esto más complicado, que no creo que lo hagan, pero
sería más complicado que cuando tú le dejes las cargas de altitud al rival, a punto de que esté, bueno, a punto de que él ya esté derribado. O sea, imagínate que le quedan dos cargas de altitud y tú lo derribes sin haberse las quitado antes. Él te tiene que infligir daño directo. Algo parecido al nodo del acto 6, capítulo 2, misión de Mordo. Así sería un nodo muy castroso, pero por ahora es un nodo que puede ser contrarrestado muy fácil, simplemente interceptando, ¿ok? Es la mejor forma para poder evitar ese nodo. Y ahí lo terminé con golpe fuerte, con estilo. Y bueno, seguimos en la pelea contra Doctor Doom, que es el subjefe que tiene flexibilidad y aparte tiene, pues nada más. Lo demás no es tan complicado. Tiene también más probabilidades de eludir o activar bloqueo automático, pero esas probabilidades nada más aumentan contra los subjefes que tengan esas habilidades, ¿no? Ya sea un Spider-Gwen, Spider-Han o en este caso Penny Parker, no sé. Pero Doctor Doom, como no tiene bloqueo automático ni evasión, pues es una pelea sencilla. Pero vean lo que va a pasar acá. Acá quise evadirlo, pero evadí muy mal. Por lo que les digo que esta guerra no fue tan buena, pero afortunadamente ese Doctor Doom tenía maestrías suicidas. Y ahora sí, amigos, llega la pelea final contra el Magneto Jefe de Guerra con el nuevo de Tuk. Es un Magneto rango 3 de 6 y esta pelea tuvo un inicio fatal, la verdad. Como pueden ver, yo estoy intentando interceptarlo porque de esa manera se puede bajar como antorcha humana. Es lo que yo siempre aplico. Yo le he dado dos veces a ese Magneto con antorcha humana y las dos veces le he bajado de un round. En esa tercera vez he fallado porque justamente ahí él me hizo una parada, ya que, como pueden ver, yo estaba tratando de interceptarlo, pero él no se dejaba simplemente. Ahí incluso me hizo destreza. Entonces acá lo que yo quise hacer, pues ya me funcionó. Y acá la pelea simplemente, una vez que ya lo interceptas, él tiene poder, la pelea es tuya, ¿ok? Pero a este momento Magneto ya tenía dos cargas de altitud, por lo tanto ya tenía más dificultad. Entonces ahí tenía que tener mucho cuidado. Yo la verdad estaba ya precavido para todo. Y es por eso que ustedes ven de que después de que Magneto me lanza un especial número 1, yo doy un golpe débil al aire. De esa manera me acerco al rival y es muy, bueno, es muy poco riesgo de que él me active parada, pero lo hizo el desgraciado, no sé por qué. Entonces acá ya estaba muy nervioso porque ya me había hecho dos paradas. Y es que la inteligencia de guerras cada vez es mejor y cada vez te hacen más paradas cuando ellos quieren, ¿no? Y acá, pues acá dije, a ver, ya no me la juego ya, mejor lo intersecto con poder. Pero él me hizo una jugada y otra vez retrocedió y no sé qué hizo, la verdad. Pero la pelea iba bien, pero a la vez iba mal, porque me hizo dos paradas, ¿no? Entonces acá dije, a ver, voy a tratar de interceptar a cada rato y lanzar el especial número 1, porque el especial número 1 son más golpes. Y ahí fue el error que me costó la pelea y acá se viene algo épico, amigos. Créanme que estos momentos fueron de mucha intensidad, porque tenía muy poca vida y él tenía casi el 50% de vida, ¿no? Entonces acá era interceptar o nada. Dije, a ver, ¿será que lo derroto? ¿Será que lo derroto? Tengo ya 2%, creo. Un error y ya estaba muerto. Pero las intersecciones salieron bien. ¿Hasta qué? Hasta que te conocí. Ay, no puede ser acá. Mira, yo le lanzo un especial número 1. Él me lanza el especial número 1 que tiene. Le queda ya 5% de vida. Y acá fue cuando yo dije, no, tal cual. Acá yo grité, dije, no, ¿por qué? Porque estaba esa interceptada, no la fallaba y la pelea era de un round. Y bueno, también el error garrafal que fue de no evadir el especial número 1 bien. La verdad, creo que fue un error de visión porque tal cual, no sé por qué fallé ahí. Pero bueno, ya saben de que uno a veces manquea y no hay marcha atrás, ¿no? Y pues ya, amigos, esto fue la Guerra de Alianza. Espero que les hayan entretenido, que les haya gustado. Y si es que quieren más videos de guerras, pueden dejar su like y pueden comentar el siguiente equipo para el siguiente video de guerras. Y ya, sin nada más que decir, yo me despido y hasta la próxima. Chau, chau.